¿Está grabando ya? Hace rato yo le di. Hoy es el cumpleaños de mi esposo y le voy a dar una sorpresa. Vamos. Cuidado, cuidado y choca hoy. Eres palomo. ¿Cuánto tiempo? Diablo, qué descarado ese tipo, loco. Ella es una amiga, así como ustedes están ahí besuqueándose. Mira la gente como está, mira. Diablo, qué vergüenza. Pero mira qué vergüenza, loco. Vino que vino de tan lejos, oíste. Yo solo con fariseo, esa mujer no consagra. ¿A ti te gusta ella? ¿Cómo que me gusta, loco? ¿Cómo, ¿cómo tú le mandas un beso? No, gracias. Oye, gracias por abrirme los ojos. Ven acá, ¿Desde cuándo tú me estás engañando? Eso no se hace, ¿no? Mira. Dios mío. No me veas muy contenta. No, yo le estoy diciendo la verdad a ella. ¿Por qué? ¿Y ella quién es? Pero mira la actitud a esa mujer. Mira la esposo. Diablo, loco, qué descarado. Una mujer como yo que trabajo para mantener este vago, mira lo que me está haciendo. Mira cómo está la gente, mira. Dime. Diablo, loco, pero mejor, no hubiera venido nada mejor. Explícamelo aquí. Y usted váyase, ¿quién es usted? ¿A dónde? ¿Para la que te tiene quiere? ¿Tú? Porque tú no estás aquí. Tú llegas de ahora. La esposa de él soy yo. ¿Y yo qué soy? No te preocupes que yo no me voy a relajar. Yo no soy la chusa. La mujer como esa mujer se valora, loco. Se viene matando. Claro. Pide permiso por ti. Tú no estás trabajando ese. Mira, yo hablé una mentira meses, en el trabajo, que uno de los niños estaba enfermo para yo venir a darte una sorpresa, traerte un regalo. Dame la llave de mi carro, dame la llave de mi casa y te me vas. Vete con ella, segurísimo, bebiéndose los cuartos míos. Tú no sales de un problema. Cada vez que yo te embarro trabajando, tú tienes un problema. Ya, miren que tú lo gatas. Ya, este hombre es un descarado, loco. Loco, no me lo mete grabando. ¿Qué es lo que no te esté grabando? Usted hay que grabarlo para subirlo para las redes por palomo, ¿eh? Abusador, coño. Abusador del diablo, loco. Tú lo que eres un abusador. Pero desgraciado. ¿Cómo tú me haces eso? Mira qué vergüenza. Mira, yo me arreglo. Yo vengo para acá y quédate una sorpresa a ti. Hablo con él. Si yo me imagino que eso era lo que él me iba a enseñar. Me lo hubiera dicho un mensaje, hermano, y me evita esta vergüenza delante de todo el mundo. Para que abra los ojos, porque realmente no lo abrí. No, ya yo lo abrí. Quédate con ella. Vamos a ver si ella te va a dar todo lo que yo te daba. Vamos a ver si tú vas a mejor. No, cuando yo lo hice porque soy para tú y de ella también, loco. Eso no se hace. Esa mujer vive trabajando por ti. No, muchas se gracias. Se mata por ti. Muchas gracias. Un descarado ese hombre, loco. Pero mira con qué clase de mujer es que él me engaña, mira. Va a aplicar, toma lo mismo. No, cariño, es que yo no quiero que tú me apliques nada. Dame la llave de mi carro y dame la llave de mi casa. Y no quiero saber nada de ti. Y ya. Ya, esto se acabó. Ya. Esto es la evidencia. Graba todo, por favor. No, graba ya. Todo. Yo porque lo grabé. Ahorita él se niega a muerte. Graba todo. Dame. Un descarado, ¿eh? No puedo seguir mal. Mire, usted es con lo que no esté grabando. Mira, claro que sí. 4 años juntos. Claro que hay que grabarlo. Oye, que no esté grabando, oye. Hace 2 años. Oye, 2 años, Dios mío. Y tú estás invirtiendo tu tiempo en ese hombre. Que no vale y dinero, un, mi un amor. Centavo. Y dinero. Y ay, dinero también. Madre, no solo tiempo, también dinero. Porque yo estoy segura que esas cervezas salieron de mi bolsillo. Claro. No. Yo quiero la llave de mi casa y la llave de mi carro. Yo no quiero nada contigo. A ver, no te pongas así. Vamos a hablar. Habla, que estamos hablando aquí. Hablando. ¿Qué es lo que van a hablar? Ya ustedes lo encontraron, ya. ¿Qué es lo que no estoy grabando? Ya ustedes lo mangaron. Claro. Entonces esa pista que ella le compró para estar con ella, coño. Abusador. Es un abusador. Es un abusador. Mírala como ella se ríe, porque como ella es un chiste para ti, mi amor, es un chiste. Así mismito, él te lo hace a ti también. Así mismo te lo hace.
Espérate.